Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva emisión de Miércoles en Vivo en Español a la Maison. Donc, petite aclaración avant de continuer. Sachez que cet espace est pour parler de la culture de mes invités et ça va être 100% en espagnol pour vous habituer l'oreille aux accents des vrais hispanophones. D'accord? Donc, on continue. Tenemos a una invitada que se llama Flor. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Yami, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta porque o sea, estoy conociéndote, entonces voy a descubrirte poco a poco aquí en vivo y vamos a Gracias. descubrirte todos, todos, porque bueno. Para eso es este espacio. Y muchísimas gracias por la invitación. Me encanta tu iniciativa, de verdad que me parece genial poder interactuar con otros profes de español, con la comunidad en general hispanohablante, pero además de hablar del español, compartir la cultura. Yo creo que este espacio es un espacio garantizado de aprendizaje para compartir, hablar sobre temas culturales y además conocerte. Sí. Sí, igual, igual. Pues nada, cosas fundamentales que representan a Flor es venezolana y es profe de español y otra cosa que ya les diremos después. Entonces empezamos primero por su nacionalidad. Dime, ¿de qué parte de Venezuela vienes? Y a mí yo vengo de Barquisimeto, Venezuela. Barquisimeto es una ciudad que está al oeste de Caracas, en el oeste del país, y queda a 370 kilómetros de la capital, que es Caracas. Eso es bastante. O sea, ¿cuánto tiempo? Mira, más o menos, dependiendo de las condiciones de tráfico, son 4 horas en coche, 4 horas en carro, desde Caracas hasta Barquisimeto, en el oeste del país, noreste. Ah, bueno. Y, o sea, ¿es una ciudad pequeña, un pueblo? Es una ciudad grande, de Ah. hecho la tercera ciudad más grande de Venezuela, Barquisimeto. Ah, no sabía. La grandísima la llaman la ciudad musical porque de allí han salido muchos de los artistas, cantantes famosos de Venezuela de música tradicional criolla, lo que es el Ah, folclore. el folclore, el llanero, el de arpa y esto. De Ah, arpa genial. O y sea de que eres llanera. Claro que sí, y ahí en Barquisimeto tenemos el Conservatorio de Música, la Escuela de Música, que a nivel internacional es reconocida porque de allí salió Gustavo Dudamel, que ahorita es, creo que, el que dirige la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Entonces, bueno, Wow. Barquisimeto sí, Barquisimeto tiene esa fama, ese reconocimiento musical desde hace muchísimos años. Qué bien, no sabía. Y me alegra muchísimo porque te cuento, yo soy colombiana. Yo nací en una ciudad que se llama Villavicencio, pero yo Okay. simplemente nací allí, pero y crecí desde mi primer año de vida en Bogotá, perdón, en Bogotá, en la capital. Pero tengo familia en toda la parte que llamamos el llano. Entonces, mi familia tiene raíces de esto de la música llanera, el arpa. Yo aprendí a tocar arpa con mi hermano. Tenemos el cuatro, el cuatro que son las cuatro cuerdas. Yo toco cuatro. ¿También? ¿En serio? Genial. Yo toco cuatro, aprendí muy pequeña y bueno, me encantaría también que mis hijos aprendieran. Ellos tienen uno pequeñito que compramos aquí que le dicen ukulele, que no es lo mismo que un cuatro llanero, pero bueno. Y ellos cargan el ukulele No, para arriba más pequeño. y para arriba y para abajo. Yo, mami, tocamos cuatro como tú. Y yo, bueno, no tanto, pero por ahí vamos. Excelente. Mira una cosa en común, qué bien. Somos llaneras. De tocar cuatro y todo. Sí, entonces hagamos un grupo musical ya. Tú el cuatro y yo el arpa. Y tenemos nuestras transmisiones en vivo de música. Eso. Qué bien, muy bien. Bueno, más cosas. Dime, ¿hay cosas
monumentos, lugares que me recomendarías si, digamos, yo ahora mismo tengo ganas de ir a Venezuela? Sí, claro que sí, fíjate, Barquisimeto, específicamente Barquisimeto tiene ahorita el monumento mariano, el monumento de la Virgen María más grande de Latinoamérica. Entonces, pues, es un lugar bellísimo, está hecho en madera y metal, con una forma muy moderna, pero bueno, nosotros somos un pueblo muy devoto de la Virgen María, entonces ha sido un orgullo nacional e internacional poder tener este monumento mariano allí. Venezuela en general, bueno, Venezuela es un tesoro, una tierra de belleza natural. Creo que Colombia también, yo creo que nuestras tierras, las dos son playas bellísimas, tienes las montañas, tienes los llanos, de verdad que es un lugar precioso. De recomendarte, te recomendaría la Isla de la Tortuga, que está cerca de Caracas, y se puede ir solo en bote. No hay aviones, sino que. Y eso la hace muy, como muy solitaria, muy exclusiva. Es preciosa. ¿Qué te puedo decir? La situación, y yo creo que para todos es algo conocido. La situación en Venezuela ahorita no está muy buena, que digamos. O sea, la situación no es tan óptima, pero yo tengo fe de que todo va a mejorar y apenas mejore, te digo. Sí. Tienes que ir a Venezuela a visitar, claro que sí, claro que sí. Tienes que ir a visitar la Isla La Tortuga porque es espectacular. Ah, bueno, qué bien. Celebré mi cumpleaños número 20 hace nada, allí. Ah, sí. Ah, bueno, el año pasado. Bueno, dime, tú en este momento no estás en Venezuela. ¿Tú en qué parte del mundo estás? Yo vivo en Alemania, vivo en Fulda, que es una ciudad que está a 1 hora de Frankfurt. Entonces, Vale. bueno, vivimos aquí en Alemania desde hace 4 años y antes de eso viví en Estados Unidos, en Texas, por 12 años. O sea, ya tengo mucho tiempo fuera de Venezuela. Oh, eres una hija del mundo, entonces ya no eres simplemente venezolana. No, exacto, por eso te iba a decir, cuando me preguntan de dónde eres, ah, es una pregunta complicada porque, bueno, yo dejé Venezuela cuando tenía 21 años y ahorita tengo 38, entonces Ah. son muchísimos años fuera, Claro. con hijos nacidos fuera, entonces, pues bueno, ya somos más una amalgama cultural, entonces, pues. Sí. Eso es verdad y eso se va a relacionar directamente con, pues, con tu trabajo, ¿verdad? Sí. Porque bueno, ahora sí cuéntanos, eres profe de español, eso es lo que yo he entendido. Sí, ¿Sí? con eso empecé en el año 2010. Incluso tengo, yo soy abogado de carrera en Venezuela, pero después cuando estaba en Estados Unidos decidí que el español era algo, una parte de la cultura que yo quería compartir. Y por eso hice una maestría en lingüística y español en España. Y con eso fue que yo me inicio con esto de la enseñanza del español. Comencé con niños desde preescolar hasta el octavo grado y desde hace 6 años estoy enseñándole a los adultos también. Entonces, pues, he tenido toda esa experiencia. Grandísima, de verdad que los dos grupos son maravillosos. Con los niños es riquísimo trabajar porque de verdad que la energía que ellos transmiten es maravillosa. Pero con los adultos también es importante porque tú ves que están muy motivados a aprender y se esfuerzan y bueno, la interacción también puede ser muy significativa. En otra parte de mi trabajo, aparte de profesora de español, es que desde hace unos años, 3 años, 2 años, 2 años y medio, comencé a dar asesorías para la transición multicultural. Cada vez son más los latinos y especialmente venezolanos que viven en el extranjero, que tienen sus hijos en el extranjero, que dejan su familia atrás y que pasan por ese proceso de transición cross-cultural, que lo llamamos en inglés. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo ofrecer? Tomé un par de certificaciones en línea, una incluso con la Universidad de Cultura de Shanghái, y allí me certifiqué como pues, coach intercultural, que llaman. Yo lo enfocaba el tema Eso, de. yo cuando yo te pregunté a ti, bueno, ¿cómo te anuncio? Entonces tú me dijiste, pues mi tarjeta de presentación dice entrenadora multicultural. Y yo como, ¿cómo me entreno? ¿Qué es eso, por Dios?
Maravilloso, tú estudias la identidad cultural de a nivel personal con estas certificaciones, incluso vas con la parte de business, es mucho de negocios y luego se enfoca un poquito en familia. Entonces yo lo que he hecho es combinar un poco el desarrollo familiar, las experiencias que he vivido, más el español, con esta parte de entrenamiento intercultural de business, pues de intercultural de negocios. Entonces, bueno, ha salido este proyecto, tengo muchísimas familias con las que estoy trabajando de cerca para esa transición y bueno, para orientar, porque es que el shock cultural es grande, pero si nosotros nos creamos un perfil adecuado, la transición puede ser más suave y puede ser muy exitosa y te involucras en tu país de acogida y estás allí. Entonces, bueno, es esta asesoría mayormente, fundamentalmente online. La hago online porque trabajo con familias, por ejemplo, en Venezuela y los acompaño. Ah. Entonces, Entonces, ¿trabajas con realmente hispanohablantes, con familias, sobre todo de tu país? de mi país, exactamente, porque claro, ¿cómo te explico? Yo creo que por más que la certificación haya sido con una universidad de China en Shanghai, después te puedo mandar el link para que lo revises. Sí. Lo importante es que nosotros tenemos ese bagaje cultural latino. Entonces, claro, yo trato de enfocarlo a trabajar con la comunidad latina, que es la que más lo necesita en este momento. Sí, claro. Qué bien, me encanta. Y Sí. así como alguna anécdota que te haya marcado de este trabajo, porque realmente estoy aquí con los ojos así abiertos como, wow, no sabía que eso existía. No, fíjate, mira, en marzo yo me postulé para hablar en una conferencia que se da todos los años en La Haya, en Holanda, que es para familias multiculturales, ¿no? La organización se llama Families in Global Transition y ellos se reúnen cada año para hacer unas conferencias y pidieron speakers, pidieron conferencistas. Yo me postulé, gané una posición, gracias a Dios, y fui a hablar. Entonces, bueno, yo traje mi maletica multicultural, que es un proyecto que yo ofrezco, que es como una asesoría especialmente para niños y mamás y papás. Nosotros construimos nuestra maletita cultural en papel y vamos llenándola Bonito. todo, sí, mira, vamos llenándola con todo esas cosas que a mí me gustaría empacar en la maleta y llevarme al otro país. Traje mi Claro. proyecto. Haya, mira, anécdota de esta época, o sea, la acogida fue grandiosa. Tengo ahorita muchísimos entrenadores multiculturales en China, en Tailandia, que están usando la maletita de transición con Ah, genial. y en colegios internacionales. Entonces estoy bien contenta, de verdad que es un proyecto bien bonito y yo creo que lo principal es que estoy haciendo lo que más me gusta, pues, trabajar con gente. Sí, claro. Y con tu gente, además, que tú dices, estoy aportando un grano de arena a este mundo. Claro. Y les digo, yo sé que las experiencias de cada familia son muy propias y que, bueno, cada situación y cada conjunto familiar es diferente, pero yo creo que la misma experiencia de yo estar criando tres niños multiculturales, que a veces me preguntan, mamá, Sí. ¿de dónde soy yo? Sí. El problema de la identidad, claro. Entonces, claro, todos estos recursos y estos instrumentos que yo desarrollo con ellos para poderles dar cierta identidad y redefinir conceptos, porque ya hogar no es un territorio. Ahora hogar es un sabor, una comida, mi mamá, mi Correcto. papá, un recuerdo. Exacto. Entonces, bueno, redefiniendo todo esto me ha servido para a la vez utilizarlo con mi gente. Ah, qué bien. No, genial. Y dime, ¿hay alguna, hay momentos difíciles o en general el proceso se da naturalmente con las familias? Hay momentos difíciles, ¿sabes? Yo pienso que uno de los problemas más complicados cuando trabajas con familias de países que están en crisis, no solo de guerra, sino que te hablo de crisis económica, crisis Sí. humanitaria, es que son familias que dejan el país sin querer dejarlo. Entonces, tienes que estar con ellos de la mano, tratando de asimilar que en este momento estás donde tienes que estar. Ellos me dicen, hay unos que inclusive me han citado en Instagram y me dicen, me recuerda las palabras de Flor, estoy donde tengo que estar. Tal vez no es donde tú quieres estar,
pero estás donde tienes que estar. Entonces, sí, hay la mayoría de los casos ahorita que estoy viviendo con venezolanos son difíciles porque es que ellos se sienten arrancados del país. Entonces, ajá, esa transición es diferente. Yo no sé, tú te fuiste voluntariamente. Entonces, claro, tu proceso y el mío ha sido diferente porque nosotras salimos bajo otras condiciones. Es verdad. Y luego tú tienes que tratar ese corazoncito del papá y la mamá para que no le transmitan esos sentimientos y esas emociones. Claro. Exacto. Entonces, bueno, es todo un reto, pero cuando ves los resultados son maravillosos, de verdad. Tú ves ya familias más adaptadas. Mira, Flor, ya decoré el apartamento, ya siento que estoy en casa. Y ya es. Ay, qué bien. Ajá, me llena muchísimo. Claro. Y es decir que todo tu trabajo es puro online. No te desplazas a ninguna parte. Ahorita lo que he hecho aquí, que traté de hacer, que hice un par de veces en Frankfurt, pero no es tan frecuente, es que doy este workshop o este seminario de la maletita en persona con un grupo de familia. Entonces, máximo 8 personas y casi siempre es mamá e hijo, papá e hijo. Y entonces, bueno, en eso trabajo. Pero la mayoría de la asesoría se hace online. Las clases de español también las doy en línea y presenciales porque tengo aquí una academia, incluso aquí en la casa también lo hago. Entonces, bueno, en eso sí estoy más presencial. Pero lo que es la asesoría multicultural lo hago a nivel de en línea. Vale, mira, increíble, estoy como maravillada. Entonces, básicamente eso terminó, o sea, esto de ser entrenadora multicultural terminó siendo mucho más, o sea, acapara mucho más tu vida que el mismo hecho de ser profe de español, es lo que entiendo. Sí, muchísimo. Te voy a ser sincera, mucho de este trabajo que se hace en este momento ad honorem, porque bueno, porque son familias que lo necesitan. Entonces, bueno, casi siempre existe esa dualidad como profesional de, conchale, le estoy dedicando más porcentaje del tiempo a un trabajo de voluntariado que a la otra parte. Pero la satisfacción es tan grande. Que yo digo, bueno, entre mis clasecitas de español que tengo, que estoy enseñando, ahorita tengo 2 compañías, entonces aquí en Alemania por lo menos, y yo voy y enseño a nivel de compañía ingenieros que trabajan en Latinoamérica, entonces quieren aprender español. Tengo también unos alumnitos, inclusive niñitos de Hawái, que se conectan en Ah, línea bien. y sí, les enseño español, maravilloso. Entonces, bueno, claro, eso compensa un poquito esa parte de negocios. Y lo combino con mi asesoría online, que también requiere muchísimo tiempo, pero que como es algo que me encanta, se hace con gusto. Ay, qué bien, me encanta. Mira que ni siquiera me di cuenta que ya se acabó el tiempo. Es súper rápido. Me encantó escucharte. Quisiera estar aquí toda la noche, que hagan café ya mismo porque esto va para largo. ¿Puedo preguntar en qué parte de Francia estás? Sí, claro. Estoy en una ciudad que se llama Laval, en la Mayenne, queda a 1 hora y media en tren de París. Ok. Nosotros Entonces, Francia con frecuencia, casi siempre París, también vamos a Reims, no sé si lo pronuncio bien, se escribe Reims, ajá. sí. Champaña y bueno, casi siempre 1 o 2 veces al año estoy por allí. Entonces, bueno, ya sé que cualquier Ah, cosa. bueno. Para ver si ese café sí se da en persona, podemos ir Sí, a conversar. seguro que sí. Bueno, para terminar, ¿en dónde te encontramos? ¿Cómo podemos contactarte si tenemos más ganas de saber más cosas? Claro que sí. Bueno, yo creo que tú y yo empezamos por Facebook. Yo tengo allí mi perfil, tengo la página que se llama Little Nómadas, que está en página de Facebook, también está en Instagram. Y también es mi correo electrónico, littlenomadas@gmail.com. O sea, que puedes colocarlo, me pueden contactar por email. Si te metes en la cuenta de Instagram, allí incluso está mi número de teléfono. O sea, que un WhatsApp también. Ah, Te perfecto. necesitamos, Flor, ¿cómo hacemos? Y por allí me pueden contactar. Yo hablo 3 idiomas, hablo alemán, inglés y español, así que cualquiera de las Ah, tres funciona. perfecto. Bueno, pues encantada, encantadísima de haberte conocido
Encantados. Yo creo que también están los que están viéndonos o los que nos van a ver, porque realmente hay mucha riqueza en tu personalidad y en lo que estás haciendo, Gracias. realmente. No, mira, Yamile, estoy fascinada con la invitación. Muchísimo gusto. Siento que te conozco hace tiempísimo. Yo también. Gracias por la oportunidad. Y bueno, nada, ya sabes dónde encontrarme, sé dónde encontrarte y si Dios quiere nos vemos frente a Sí. frente para un café o un vino y una buena conversa. Eso. Bueno, Seguro. pues muchas gracias. Adiós y muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana con otros invitados o invitadas, no sé, vamos a ver. Adiós.